Hola a todos. En este video tutorial por parte de la Oficina de Soporte Técnico del Departamento de Computación Electrónica en la Educación Elemental, se mostrará el proceso para limpiar una laptop de manera superficial. Las computadoras portátiles, al igual que las de sobremesa, acumulan polvo en su superficie o en algunas ranuras. Esto hace que no circule el aire de ventilación y puede llegar a generar problemas de rendimiento, sin contar que estéticamente no se ve bien un equipo sucio lleno de polvo. Para la limpieza del equipo, vamos a requerir de ciertos materiales. Un líquido limpiador para computadoras, ya que este va enfocado para la cubierta superior e inferior. Otro líquido recomendado es un limpiador especial para pantallas, ya que sus ingredientes de elaboración evitan en lo máximo que dejemos manchas sobre ellas. También se requiere de uno o dos paños de microfibra o algún otro que no deje rastros de pelusa. Para remover el polvo nos auxiliaremos de una brocha de cerdas naturales, para evitar generar energía electrostática. Y de un bote de aire comprimido. Si somos alérgicos al polvo, podemos usar un cubrebocas y lentes de seguridad. Para realizar la limpieza, apagamos y desconectamos nuestro equipo, y nos ubicaremos en algún lugar amplio y con buena ventilación. Usaremos la brocha para remover el polvo superficial haciendo movimientos horizontales. Empezamos con la cubierta superior. Pantalla. Teclado. Touchpad. Alrededores del teclado y touchpad. Cubierta inferior. Puertos de conexión y ranuras de ventilación. Si estos dos últimos tienen mucho polvo o son de difícil acceso, sopleteamos para limpiar el polvo. La cubierta inferior la limpiamos con el paño humedecido de líquido limpiador haciendo movimientos horizontales. Para la cubierta superior, no hay tanto problema en aplicar directamente el líquido limpiador. Pero si la cubierta tiene algún orificio, el líquido lo aplicaremos al paño y ya con este limpiamos la superficie. Esta limpieza la realizaré con movimientos horizontales. Aplicamos nuevamente líquido limpiador a nuestro paño y lo pasaremos suavemente sobre las teclas, el touchpad y toda superficie cercana. Si se llega a secar el paño, le volvemos a aplicar líquido limpiador. Ahora, para limpiar la pantalla, aplicamos el líquido para pantalla sobre el paño y lo pasamos suavemente, con movimientos horizontales. Mencionamos la situación sobre si se recomienda aplicar directamente el líquido a la pantalla. Sí se puede hacer, pero se tiene que evitar aplicar demasiado líquido ya que puede meterse por los bordes de la pantalla y llegar a dañar algo interno. Además, se deben cubrir componentes como cámara OLED, altavoces, o micrófonos, para evitar que se meta el líquido.
De esta manera, hemos limpiado nuestra laptop y ya está lista para usarse y verse bien. Agradecemos su atención al video. Nos vemos y hasta luego.